Hola. Pues aquí. Ya, es que he visto antes el mensaje. He visto antes el mensaje y ha sido como... ¡Ah! Y porque lo he leído como muy tarde. Por poder. Pero yo estoy haciendo lo mío. ¿Qué hago yo por las noches? Claro, yo por las noches hago el directo después de cenar. A ver, si os hace ilu podéis, no tengo ningún problema, pero... Claro, es que ese es el tema. Es que si lo hubiese sabido con tiempo, pues sí. Digo, gente, esta noche no se hace. ¿Sabes? Que al final es también lo que hice yo contigo cuando dejó a las 6. Avisé de, gente, obligatorio hasta las 6. Por encima de las 6, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pues eso, como... Y tampoco está muy atento al móvil porque como dijiste que hoy querías estar solilla, me quedé con el WhatsApp. Ah, vale. Sí. Claro, es que ese es el tema. No, sí. Aunque viendo, a ver, viendo la hora, si viene va a venir para nadie menos. Sí. Es que lo nocturno sí que no tiene horario. Venga. Totalmente. No, 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 no tengo problema. Que no molestas nunca. Ah. Que no molestas. Enfado, ¿eh? No, no molestas. Que no molestes. ¿Me escuchas? Un segundo. Sí, te escucho. Vale. Venga. ¿Y todo guay? Lo siento, tú que puedes ver el historial de facturas. Te hice ya una factura de 1.150. Ahora, Vale. antes de desaparecer. Oh. ¿No? Un segundito. Que tengo... Un segundito. Vale, dime. Dime, bien. Es que vaya maleantes. Pero no llevabais nada, ¿no? Bueno, vaya tela. ¿Y qué tal tu día? Sí, no, no, eso ya lo he notado. Venga, cualquier cosa me llama, me manda un mensaje, me hace señales de humo. Prende fuego mi casa para que me dé cuenta, lo que sea.
¿Estás bien, en serio? Te noto la voz rara. Ah. Ok. ¿Brasitos? Y yo, venga. Chao, chao. Vale, perdón. He escuchado no sé qué de una factura de mil y Sí, algo. ¿Qué ha pasado con eso? que se había hecho una factura de mil y algo, ¿o no? Que se la Eh, había pagado y todo. ¿pero La para ti? estaba rellenando, sí, para mí. Solo pone 1.150, o sea, así lo de cuenta. Pues. Es que, o sea, solo sale si la has pagado para pa ti mismo. O sea, mírate en el banco, y más o menos si es 1.000, pues si hay un número cambiado, ahí lo tienes. No, pero, o sea, que no sé si lo he pagado ya o no, o sea, no me sale en el banco. En el banco, si no lo tienes en facturas, lo has pagado, porque te salen indefinidamente. Ya, pero es que no sé si me dio tiempo a ponérmela o no y a pagarla. O si se reinició. Ahí la cosa. Pues ahí ya me has pillado. He pillado con los pantalones bajados justo. Ahí ya me has pillado porque no, eso sí que no hay forma de saberlo. Ah, bueno. No sé, a ver, que son 1.000 pavos, tampoco es mucho drama, ¿sabes? A ver, la cosa es que lo he pagado, solo quiero saber si se ha aguantado bien o no. Si lo has pagado, todo bien. Pero si no os ha llegado en... Porque tu problema es, tú te lo has enviado y el caso es que no sabes si se ha pagado o cuál No, o sea, ya es... lo he pagado, pero no sé si. Y justo me ha hecho pum el cerebro. Vale, sí, no, eso es instantáneo. Y sí, en el caso de que hubiese dado fallo, te saldría la esta de todos modos en el banco. Lo digo porque a mí me pasó una vez. De pagar en el lapsus este de que estoy y no estoy. ¿Sabes? No sé si me entiendes. Sí. Y despertarme luego diciendo, yo pagué la multa. Y tener la multa ahí. Qué raro se me hace llamarlo multa. A lo mejor curro hasta las 10 y a partir de ahí ya me piro. Perfecto. Ya, si ves que te va la cosa mal, pues cierra cuando veas, ¿sabes? Tampoco mucho drama. Sí, hoy he estado literalmente más de 7 horas. ¿Sabes? Claro, porque desde las 3 hasta las 10. Es que creo que he llegado antes de las 3, pero no lo tengo muy claro. Pues 7 horas y media.
por ejemplo. Pues sí, más o menos, más o menos. Buenas. Casi 7 horas en lo que queda. En verdad podría hacer perfectamente un 24 horas hoy. Pero muchas veces no depende de mí. O sea, muchas veces cuando... casi todas las veces que llevo cortando estas últimas noches ha sido porque se me ha ido la red. Y ahí ya no puedo hacer nada. A ver, es que me gusta hablar con la gente, estar todo currando, hacer mis números, hacer mis mierdas de Excel. Estar con la mierda esta de la IA, que me hace mucha gracia.